Bienvenidos, amigos telespectadores, a una nueva edición del programa diocesano de Par en Par, que comenzamos con un mensaje por parte de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Tras las palabras del obispo, os proponemos un resumen del musical 25 años soñando, a cargo de los jóvenes del Centro Juvenil Salesiano Tucumán 7 de Alicante. Seguiremos con algunas noticias sobre las actividades de la Iglesia Universal, singularmente del Papa Francisco. Tendremos después un comentario a las obras de misericordia y finalizaremos con algunas noticias en formato breve de la actualidad diocesana. Con la solemnidad de Pentecostés llegamos al final del tiempo pascual, es decir, a su plenitud. El Señor resucitado, hemos contemplado en este tiempo de Pascua cómo se hace presente, camina, se encuentra de diversas formas con sus apóstoles, con sus discípulos, y no solamente les transmite el consuelo de su presencia, de poder comprobar que está vivo y sigue con ellos, sino que además va haciéndoles los grandes encargos. Llega el momento tan especial de la ascensión del Señor, de que regresa junto al Padre, pero les dirá a los apóstoles que no les deja solos, les va a dar el gran don, la gran promesa, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene el día de Pentecostés a llevar a plenitud la obra salvadora de Jesús. Evidentemente, en la pasión, muerte, resurrección del Señor, hemos sido salvados todos y para siempre. Pero luego cada uno tiene que aplicarse, tiene que entrar en esa salvación desde su libertad. Y la gran ayuda para entender al Señor, la gran ayuda para recibir la salvación de Jesús en mi vida, cada uno de nosotros, es la presencia, la acción del Espíritu Santo. Aquel día de Pentecostés, recibiendo los apóstoles el Espíritu Santo, inauguran una etapa nueva en la historia de la salvación. El Espíritu en ellos inaugura el tiempo de la Iglesia. Esa compañía, esa fuerza de la tercera persona de la Trinidad, enviada por el Padre, cumpliendo la promesa del Hijo, hace posible que Jesús sea contemporáneo de cada uno de nosotros, que nos traiga ese gran don enorme, decisivo, que es la fe, que se produzca en nosotros ese milagro que es la conversión, conocer al Señor, descubrirle, saber lo que tenemos que hacer. Como dice Jesús, cuando Él venga, os lo recordará todo, os enseñará todo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él es la luz que ilumina nuestro camino. Él es quien, en definitiva, orienta lo que significa nuestro vivir cristiano, lo que Dios quiere, la voluntad del Señor, el poderla cumplir, el crear, en definitiva, de esa variedad de pueblos y de gentes, un nuevo Israel, un único pueblo, como leemos del mismo día de Pentecostés, la Iglesia, una diversidad que por el Espíritu es una unidad, cuerpo de Cristo. Y después el Espíritu Santo nos conduce hasta el final, edifica a la Iglesia con variedad de carismas, de gracias. Es decir, la obra inmensa del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de la Iglesia, en el universo entero, tiene como una inauguración especial, única, el día de Pentecostés. Ojalá vivamos todo el sentido de universalidad, de ilusión, de fuerza, de renovación, que significa Pentecostés en nuestras vidas y en nuestra Iglesia. Aquel día nació la Iglesia, aquel día los apóstoles, de cobardes y encerrados, se convierten en apóstoles, en testigos ilusionados, convencidos del Señor, de la alegría de su Evangelio. Que Dios nos conceda, que el Espíritu Santo nos dé para nuestra diócesis, para cada uno de nosotros, para nuestras comunidades y familias, su fuerza, su luz y su alegría. Feliz mes de mayo.
un saludo muy cariñoso y cordial, amigos y amigas de nuestro programa diocesano de Par en Par. Estamos muy contentos de volver una semana más con nueva información de la vida diocesana. Hace 25 años se inauguraba en Alicante el Centro Salesiano Tucumán 7 y para conmemorarlo un grupo de sus jóvenes viene representando el musical 25 años soñando. Podéis adivinar fácilmente quién es el protagonista de este espectáculo, San Juan Bosco, fundador de los Salesianos, a quien ellos familiarmente llaman Don Bosco. Pues a continuación os proponemos un resumen de este interesante musical. Don Bosco tuvo un sueño a los 9 años, desde ahí empezó toda su vida y nosotros somos herederos de ese sueño, ¿no? Eso viene unido a que hace 25 años nació el Centro Juvenil. Entonces, ese sueño que se ha materializado en distintas formas junto a los 25 años del Centro Juvenil dan como resultado este título de 25 años soñando. Nací en el año 1815. Sus padres se llamaban Francisco y Margarita. Y al poco quedó huérfano de padre. No había cumplido yo los 2 años cuando murió mi padre. Solo recuerdo que mi madre me dijo: Juan, ya no tienes padre. Y Antonio, su hermanastro, de aquel año imposible, se la tenía jurada. ¿Por qué me miras a mí? ¿Tengo yo algo que ver? Pues bueno, yo represento a Antonio, que es el hermanastro de Juan. Y básicamente el personaje está siempre en contra de todo lo que dice y en todo lo que hace Don Bosco. Y nada, llega un punto en la obra en el que después se da cuenta de todas las cosas que ha hecho y se pone ya de su parte y le apoya. Pero me pongo ya en tus manos, con este juego divertido, sé que estarás siempre a mi lado. Por eso cuenta conmigo. Pues es el papel de ella, que representa a María Auxiliadora, y bueno, que le guía a Juan, a Don Bosco, durante toda su vida a que elija el camino correcto, por decirlo de alguna manera. A que siga con los jóvenes, a que siga luchando, a que no se dé por vencido y... No, ni la fuerza ni la violencia abren el corazón. ¿Cómo podré, sin mis puños y con paciencia, imponer la paz? Sin el palo, sin el fusil, sin la tortura, sin el misil. Sin la sangre, sin el terror, sin la bomba, sin el... Pues Don Bosco en el musical es un hombre que se hace cura y que quiere estar con los jóvenes. O sea, él no quiere ser como los curas de aquella época. Quiere ser un cura que esté con los jóvenes, que sea más cercano. Don Bosco fue un santo sacerdote piamontés, nacido en el norte de Italia, que bueno, desde muy pequeño tuvo ese sueño de los 9 años donde le marcó el destino, y su destino era pues dedicarse a los jóvenes, llevar a los jóvenes a Jesús y darles un sentido a sus vidas, sobre todo en aquella época, en aquella Italia preindustrial, en aquella Italia y Turín donde la vida de los jóvenes pues era difícil. Pues él supo arriesgar, dar su vida, entregar su vida por el bien de los jóvenes y darles el mensaje y la buena noticia de Jesús de Nazaret. Quiero ser como una fuente a la vera del camino, de ella beben los sedientos, nadie es el amo exclusivo, todos serán propietarios, todos serán peregrinos, una fiesta para todos, más que agua será vino. Una fiesta.
Pues este musical es un poco contar la vida de Don Bosco, pero de una manera un poco más juvenil. Entonces hemos intentado actualizar todo el tema del guión y todo eso. Entonces, la historia transcurre en una compañía de teatro que quiere hacer el musical sobre Juan Bosco. Entonces son un grupo de chavales que cada chaval representa a un personaje característico de la vida de Don Bosco. Entonces pues le va sucediendo los problemas que tuvo Don Bosco, su sueño, toda su vida, pero de una manera actualizada, venida a la actualidad y de una manera juvenil. Bueno, pues nosotros llevamos con este proyecto desde principio de curso, desde el mes de octubre, noviembre, cuando empezamos a elegir el musical, luego lo lanzamos al equipo de monitores, a los chavales, y bueno, poco a poco empezamos a ir trabajando primero el guión, los primeros bailes, luego ya empezábamos a juntarlo todo, a que todo tuviese un poco más de sentido, los padres que nos ayudan con el decorado y con el vestuario y con la cafetería afuera, y nada, al fin y al cabo, somos mucha gente que participamos aquí, pero no sabemos coordinar bien entre todos y sacar el proyecto adelante, y la verdad es que estamos teniendo muy buenos resultados. En total, incluyendo a los chavales, todos los monitores, los padres que nos ayudan y todo, pues seremos cerca de 80, 90 personas. Todo esto no te recuerda a nada. Él tiene que seguir su camino. Claro, y se encuentra con toda clase de desarrapados, de vagabundos, de aprendices, de punkis. Su gente, todos aquellos con los que se juntaba. Que para el mundo yo me voy. Soy un desecho, un trapo soy. Que para el mundo yo me voy. No quiero empezar siempre desde el mismo lugar. Para mí Don Bosco es, pues, a mí Don Bosco me ha dado muchas cosas. Yo estoy aquí gracias a él, o sea, quiero decir, me ha dado una familia, Don Bosco. Y gracias a él, pues, he aprendido muchas cosas de su manera de comportarse con los demás, con los jóvenes, con todo. Pues para mí es muy, muy importante porque gracias a él estamos aquí. Y nos permite, pues, conocer otras personas, conocer otro modo de vida, otra manera de relacionarnos, hacer nuevas amistades. El otro día nos contó la señora marquesa, espantada, que el ministro le había contado que el director de la cárcel le dijo que cogía 50 colegas, vamos, muchachos de estos, y no cesó hasta sacarlos de la cárcel por su riesgo y cuenta para llevarles de excursión, sin guardias ni policías. ¿Le patina coco o no? Me basta que seáis jóvenes para amaros. Me basta y nada os vengo yo a pedir. Llevad este secreto bien guardado. Con vosotros me encuentro bien aquí. Al cabo de los años, las obras de Don Bosco eran un gran árbol cuyas ramas abarcaban el mundo entero.
oratorios y centros juveniles. Ciudades de chicos y chicas para la alegría y la acogida. Talleres de artes y oficios. Para luchar contra el paro y la explotación juvenil. Colegios. Pioneros en la promoción cultural de los hijos del pueblo. Prensa. Libros, revistas, folletos. Todo un inmenso adelanto en la era de la comunicación social. Y misiones. Largos caminos de Valparaíso a Pekín. Bueno, yo me quedo siempre con el grupo que hacemos en el sector juvenil, que es donde estamos haciendo el musical, con toda la gente que se ha involucrado en este proyecto y todo, y eso, la familia que hacemos, todos los compañeros, monitores, equipo técnico, un montón de gente, padres, madres, colaboradores también, y muy bien todo. Me quedo con todo, absolutamente con todo, me quedo con los ensayos, con las risas, con los momentos, con la gente, con todo. En las olas de mi vida resplandece como un faro tu columna de mis sueños, al vapor luna amparo. Ella sí lo ha hecho todo. Bueno, como ha dicho Laura, este es un trabajo que llevamos mucho tiempo preparando. Ha sido un trabajo bastante duro, muchas llamadas, muchos mensajes, muchos días hablando entre nosotros. Pero bueno, nosotros nos quedamos principalmente con la sonrisa de los chavales, la sonrisa del público que vienen a verlos, esa energía, esa ilusión, todo lo que transmiten todos nuestros chavales. Sí, la verdad que es una experiencia que no se puede describir hasta que no la vives, porque a pesar de todo el trabajo, como comenta Luisma, de todo lo que hay que hacer, ir para arriba, para abajo, hablar con unos, con otros, al final ves que al final de cada representación que nosotros dos subimos aquí, vemos a todos tan contentos de lo bien que se lo pasan, el buen grupo que han hecho entre ellos, también los monitores, que la verdad que estamos muy contentos. 31 de enero de 1888. Bosco hace el gran viaje y entra definitivamente en la ciudad donde hay más muchachos y muchachas. El paraíso. Paraíso. La gran fiesta. Él siempre hablaba de fiesta, de alegría. Yo, que no sé si existe ese paraíso, ni si existe Dios, ni siquiera sé quién soy yo. Estoy hecho un tremendo lío. Pero lo que sí sé es que existís vosotros, y vosotros, y que existe Juan, mi hermanastro, mi hermano. Y algo, como un rayo de luz, se ha filtrado muy dentro de mí. Por fin, sé lo que sentían todos ellos cuando lo acompañaban a todas partes. Se sentían amados, conquistados por su alegría. Nadie, nunca, se ha hecho querer tanto por los jóvenes. Pues yo creo que seguiría las mismas pautas que siguió. Primero, yo creo que conocería bastante la realidad de los jóvenes de hoy, cuáles serían sus necesidades, cuáles serían sus prioridades principales y atenderlas y darles prioridad en su proyecto de vida, en su proyecto de historia. Creo que es lo que haría y después poniendo en marcha ese sistema preventivo del amor, la religión, la razón, el crear el ambiente de familia y hacerlo pues como él lo hizo él, a través de lo que a los jóvenes les gusta hoy. Él nos decía que hay que amar lo que aman los jóvenes. Y yo creo que lo haría también así hoy, ¿no? Sin olvidar también esa dimensión de acercar también a los jóvenes a Jesús y llevarlos por ese camino de la buena noticia del Evangelio. En el día que la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el Papa recordó la responsabilidad y la importancia de los medios de comunicación en el mundo de hoy. Possono gettare ponti tra le persone, le famiglie, i gruppi sociali e i popoli. E questo sia nell'ambiente fisico, sia in quello digitale.
Francisco había publicado en Instagram y Twitter pocos minutos antes este mensaje de su puño y letra. A ti, que desde la gran comunidad digital me pides bendiciones y oración, quiero decirte, tú serás el don precioso en mi oración al Padre y no te olvides de rezar por mí para que seas siervo del Evangelio de la Misericordia. Puesto que en Italia también se celebró el Día de la Madre, desde la ventana de los apartamentos pontificios, el Papa les dirigió un saludo muy especial. Hoy, en tantos países, se celebra la festa de la mamá. Ricordiamo. Ricordiamo con gratitudine e affetto tutte le mamme, quelle che sono oggi in piazza, le nostre mamme, quelle che ancora sono fra noi e quelle che si sono andate in cielo. Affidandole a Maria, la mamma di Gesù, e insieme per tutte le mamme preghiamo l'Ave Maria. La celebración del Día de la Madre estuvo muy en la línea de la reflexión que el Papa hizo minutos antes tras el rezo del Regina Caeli. Pidió a los cristianos que vivan su fe en la vida cotidiana. Tu X es mi formación. Es mi fuerza para seguir ayudando. Tu X es la misa de los domingos. Y mi consuelo. Tu X es un futuro mejor. Porque detrás de cada X hay una historia. Marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto. Manos llenas, manos incansables, que derrochan consuelo en las penas. Manos fuertes, manos con calor, manos abiertas. La sexta obra de misericordia espiritual es soportar con paciencia los defectos de nuestro prójimo. Es una señal de madurez el ser comprensivos, el no darle demasiada importancia, el no irritarse con los defectos de los demás. Porque nosotros todos tenemos muchos defectos, a todos nos tienen que perdonar mucho, nos tienen que soportar mucho. Nosotros creemos que Dios es el que soporta a toda la humanidad, el que siempre nos comprende, el que tiene paciencia con nosotros y nos acompaña para que vayamos madurando, vayamos creciendo y estemos siempre en una disposición de comprender a los demás. La paciencia es la paciencia y el soportar y la comprensión hacia los demás es lo que construye la comunidad, es lo que también construye el reino de Dios. Claro, la paciencia como fruto del amor, como algo que está, algo que manifiesta el amor, algo que da a entender de que nosotros pues, somos hijos de Dios y que nos comportamos parecido a Él. No puedes ser de dos equipos rivales. Pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales. Seguimos con nuestra reflexión sobre las obras de misericordia y tras la de hoy damos paso al punto y final de este programa que despedimos con nuestra habitual sección de noticias breves sobre la diócesis. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y por vuestra atención y ya sabéis que si Dios quiere nos volvemos a ver dentro de 7 días. Hasta entonces. El misterio del hombre en Cristo es la conferencia que el afamado teólogo Luis Francisco Ladaria impartió el pasado 4 de mayo a un numeroso grupo de sacerdotes que llenó completamente el aula magna del obispado. Domingo García Guillén, profesor del Seminario Diocesano, presentó al ponente, quien, además de ser profesor en la Universidad Gregoriana de Roma, es también secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe. De par en par, solicitó a Monseñor Ladaria una breve pincelada de alguna de las ideas que iba a exponer. Y así tenemos estas dos categorías tan fundamentales en el Nuevo Testamento, la filiación, que es, digamos, la categoría básica, pero esta categoría no se entiende, no se explica, no se realiza sin la categoría de la fraternidad, que son, por consiguiente, dos elementos, dos aspectos de nuestra vida, la relación con Dios y la relación con nuestros hermanos, la relación con el prójimo, que están íntimamente ligados. Y eso es lo que diremos esta mañana y esta tarde,
precisamente reflexionando sobre algunos textos de la antigua tradición de la Iglesia y sobre algunos textos también del Concilio Vaticano II, que son muy bonitos. En concreto, pues la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, pues tiene algunas afirmaciones muy bellas. Por ejemplo, el misterio del hombre solo se esclarece a la luz de Cristo. Quien sigue a Cristo se hace más hombre, se perfecciona en su ser humano, se hace más hombre, precisamente porque Jesús, el enviado del Padre, nos ha querido explicar quiénes somos nosotros. La Catedral de Orihuela ha albergado este año un día especialmente festivo para nuestros sacerdotes diocesanos. Por un lado, celebraban a su patrón, San Juan de Ávila, y, por otro, entraban solemnemente a la catedral por la Puerta Santa para ganar el jubileo en el contexto del Año de la Misericordia. Estamos en la mañana del lunes 9 de mayo. A todo esto hemos de añadir que dos días después, el 11 de mayo, nuestro obispo don Jesús celebraba el vigésimo aniversario de su ordenación episcopal. Y también, como es tradición en este día, se ofrecía un homenaje a los sacerdotes que han cumplido 25, 50 y 60 años de ministerio. Esta Eucaristía es, ante todo, un modo de dar gracias a Dios por la vocación sacerdotal. Así se expresaba en la homilía Reyes Rodríguez, uno de los sacerdotes que cumplían 25 años de ministerio. ¿Qué ha sido lo más importante en estos años? ¿De dónde hemos sacado fuerzas para llegar a este aniversario de consagración? En primer lugar, os diríamos que a lo largo de estos años las cosas no han sido nada fáciles, pero sí apasionantes. 60, 50, 25 años, bregando, remando y echando las redes, luchando, desbrozando, arando, sembrando, no en nombre propio, sino en el nombre del Señor. Especialmente emotivo era también el momento en que, acabada la consagración, eran recordados uno a uno todos los compañeros que han fallecido durante este pasado año. Recuerda a tus hijos, Francisco Coello Cabrera, Ricardo Vicedo López, Marcelino Martínez Sánchez, Francisco Fernández Noguera, Antonio Pérez Gálvez, Antonio Crespo Llín, Antonio Sánchez Cabanes, Francisco Gutiérrez García, Julián Lacalle Urra, Santiago Tortosa Molina, Ramón Blanco Martín, Manuel Sabater Alfonso y Joaquín Marco Bañón, sacerdotes, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Y tras la comunión, era otro sacerdote, Jaime Rivera, este con 50 años de ministerio, el que decía también unas palabras a sus compañeros. Eso que nos dice María, haced lo que mi hijo os diga, que no se nos termine el amor, hermanos sacerdotes, que no se nos termine el amor, que hace mucha falta en nuestro mundo poner amor, como decía San Juan de la Cruz, donde no hay amor y sacaremos amor. La misa concluyó con el canto del himno a San Juan de Ávila. Después, los sacerdotes celebraron una comida de hermandad en el seminario diocesano.